buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, estamos con... con Casadín, que bueno, me lo habíais pedido y también tenía ganas de hacerlo con los cambios que le habían hecho y todo eso. Mucha gente dice que ya no vale mucho. Bueno, la verdad es que en Ranked ya no se le banea apenas. Eso es así. Y bueno, pues a ver qué tal, le cambiaron las partículas, que está guapo, la verdad es que eso mola bastante. Y bueno, pues aparte de que le bajaron bastante el daño, iremos viendo. Ahora tienes un poquito más de supervivencia por el escudete que nos da la Q. Y luego tenemos también pues el camino roto, que tiene muy poquito CD en el último rango. También cambiaron la W y tal. En general le han bajado bastante el daño. Bueno, iremos viendo. Yo creo que tiene bastante regeneración de maná con la W y tal, aunque ya no es en cada ataque básico. Pero cuando la activamos, sí. Un 4% de nuestro maná perdido. Y un 20 contra campeones. Me enfrento a Graggy, que hasta que no le metan el reward, pues la gente... es el nuevo Casadín. Es el Casadín, pero que con unos kilitos de más. Está bastante roto el cabrón. Runas y maestrías en la descripción. Y vamos a ir viendo a ver qué tal se da esta partidita, hombre. Hacía mucho que no lo jugaba en Ranked, así que vamos a ir viendo. Vale, buen escudete, venga. ¿Pero qué coño, gordi? Antes hacías eso y le silenciabas y lo humillabas. Ahora ni mierdas, gente. No me quiero calentar mucho con el tema de gastar mucho mana de momento. Aunque no lo estoy metiendo mal. ¿No tiene resistencia mágica este tío o qué? No entiendo. Voy de camino. Sí, sí que tiene resistencia mágica, sí que tiene. Me voy a dar la W, que te la dabas antes a nivel 2, ya no. ¡85! No le quito ni mierda, ¿no? Bueno. Es lo que toca, gente. Viene saquete, ¿no? A ver si hace un ganqueito. Bueno, está tan mal, ¿eh? Venga, bien, 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 amigo, no está mal, venga. Podría ser peor. A ver si subo a nivel 4 para darme la W. Hombre, pues no está mal de daño, o sea, quiero decir, no lo estoy matando, pero no quita mal. Yo pensaba que esto estaba mal nerfeado. ¡Déjame en paz! Tengo que tener muchísimo cuidado. Apenas tengo maná. Y ahora ya mucho cuidado, ¿eh? Yo no tengo flash. ¡Qué buena, campeón! ¿Y cómo le he matado yo? ¿Cómo es posible? Está bien. ¡Venga, venga, vamos, Casadín! Casadín es frielo. Era frielo. Ahora ya no está mal, pero... no, pero el daño sigue estando aceptable, ¿no, gente? Yo creo. Pillamos esto, unas botillas para desplazamientos. Y luego nos vamos a ir haciendo lo de siempre. O sea, no, no va a cambiar mucho la vida, gente, ya os aviso. Que va a ser lo de siempre. El saquete ya sabemos que si hace bien los ganqueitos, ahí está, mírale, 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 mírale. Mírale, que se lo marca, le ha metido bien. Le matan. Con el Red es muy poderoso ese personaje. Y al 6 ya vemos si podemos hacer Roamin y tal. ¡Vamos, Gordy! ¿Qué coño, niño? Aquí, para recuperar mana. Está bien, porque
Lo del escudo no está tan mal, gente. Está bien. Así para intercambiar daño, no, no, no sé. Me gusta. Eso sí está bien. Está claro, no es lo que era, pero no me desagrada, ¿eh? Venga, ya prontito soy 6. Vale, uno por otro, no está mal. ¡127! Yo creo que está bien. Es aceptable. Le tengo ahí bajo las cuerdas. La W es spameable, entre comillas. Por lo que no está mal. Además, para las hits y eso, mejor. Que en eso flojeaba. Ahora echaremos un vistacillo si me puedo echar a por él, ¿sabes? Ahora mismo no, pero luego sí. Aquí te sale el coste de la habilidad, 75, y cuando eso, pues, va subiendo. Ya voy, amigo. No, no, no hace falta. A ver si se asoma el gordi. No está mal el burst, ¿eh? No está mal, no está mal. Gracias, ¿sabes a qué? A la W, gente. Gracias a la W. Se juega un poquito distinto, yo creo. Que esto no está mal, ¿eh? El siguiente ataque básico quita 60. Está muy bien. Venga, vamos a comprar. Venga, voy 2-0, está muy bien. Y... Lo de las partículas sí que está currado, ¿eh? A mí me ha gustado ahí, más épico. Épico festivo. El este que es el counter, el counter, sí. El counter, ándale. Que es el counter de Mundete, ya lo sabemos. ¿Cuánto CD tiene? 665. Bueno, según vaya subiendo de nivel, pues va bajando. Ya voy, amigo. Panteón y sus buenos ganks, cabrón. Vale, 4-2. Yo llevo dos muertes, que están muy bien. Vamos a por Gragi rápidamente. No voy a gastar mucho más maná. Hombre, las hits están mucho mejor, que era uno de los problemas que tenía Kasadin. Eso es así. Y ya mismo me echo encima de él. Yo creo que está bien, ¿eh? ¿Sabes lo que me gusta? Que intercambiando daño, no, aunque metas menos, no sales perdiendo. Gracias al escudo. ¿Cuánto me da el escudo? Ahora vamos a ver. Es un escudo de 140. No está mal. ¿Me explico? Y le tengo jodidísimo, mira Panteón Destructor. Hola, Panti. Uy, compi. Venga, está bien, voy bien. Cuando suba de nivel, ahora ya me curo por el ítem este.
Me gusta el saltete y eso, lo veo como más fluido por lo de las partículas. Quizás sea yo que me estoy flipando, ¿eh? Puede ser. Y no te quedas sin maná, ¿eh? Con la W. Está en rachita el este. Vale, bien. Ha muerto un aliado. El equilibrio es lo más importante. No quiero gastar la E en los minions, lo quiero gastar en Draghi. Hay que tener cuidado con Panteón, ¿eh? No le he matado, pero le he dejado tocadete. Si llega a ser el antiguo Casadín, sí que lo mato. Está aquí, está aquí, está aquí. Hasta luego. No sé para qué me compro poción de maná, ¿eh? Estoy spameando y gracias a esto recuperan mucho maná, me gusta. Me gusta eso. Llevo 92 minions. Que no os vamos a engañar, ¿eh? Con Casadín era difícil llevar un poquito la media de los minions. Ya que con el ataque básico y eso era complicado. Pero ahora está bastante bien, ¿eh? Me gusta. Quizás no seas, pues eso, que quites tanto. Que además, sobre todo el silencio era muy abusivo, porque tú no podías hacer nada. Tú le metías el silencio, le ralentizabas y el tío era en plan se quedaba tonto, ¿sabes? Y eso que este tío tiene resistencia mágica. Venga, está bien. Subo de nivel. A vos no puedo ir, de momento. Que el Gordi es el Gordi, ¿eh? Y mete bien. ¿Me puedo pillar esto o son 800? Lo puedo, lo tengo ya. No, está mal, minuto 13. La esta, medio cargada. Y ya tengo la vara de las edades. Vale, el problema es que, por ejemplo, con Casadín está bien hacer roaming. Quizá pueda ir ahora. Ahora sí es un buen momento. O subo a top rápidamente. El saquete se lo está marcando. Se está haciendo la partidita. Ojo que no está este. Pusear, pusear. Que se está muerto y no lo sabe. ¿Se la tanque? ¿A que se la tanque? ¡Ha tirado flash! ¡Ha tirado flash, el cabrón! ¡1200 de maná! ¿Dónde va, niño? Ahora sí que me gasto. ¡Uy, qué susto, qué susto! Ha sonado, chaval, como un meteorito. ¿Lo habéis visto? Hostia, es el mundete, buena, amigo. Me lo voy a hacer y vuelvo a base. ¡Pum, pum, 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 pum! Ayuda, amigo, bueno. Pero matar esto, matarlo, matarlo. Matar a los pequeños, loco. Me mata.
Pues ya os digo que no me desagrada como está quedando. Además luego, pues, esto que lo tiras cada 3 segundos, que se dice pronto, ya verás. Eso van a ser risas. Ya os digo, se le sigue baneando, pero mucha gente dice que es inútil, que tal. Como ya os digo, está claro que no es lo que era, pero a mí me gusta cómo está quedando, o sea, no sé. Lo que no podíamos era tener un personaje que estuviese jodidamente broken. Ya está. Uy, broken, qué fino me estoy volviendo. No está Graggy, gente. No se ha muerto, ¿eh? Le ha dejado un toque, chaval. Y no se ha muerto. No tienes suerte, me han dicho. ¡No tienes suerte, me han dicho! ¡Venga, no! Nos vamos de aquí. Vale, ¿qué no vamos a hacer ahora? Pues el gorrete y después subgradeamos esto, ¿no? Algo de esto. Lo que pasa que ahora te cuesta esto muchísimo más de maná, ¿eh? Se nota mucho, ¿eh? Antes incrementaba el coste en 100 y tal, pero es que ahora es el doble. Es un montón. Vamos, amigo, píllale, píllale. No. ¿Y mi azul? Ah, que ya lo tengo. Que es que no se ve casi el azul, tú. Casi no se ve. Estás de cachondeo. Me vas a matar. Acá se viene. ¡Ahí va, ahí va! ¡Que no haya visto a este tío! ¡Que no lo haya visto! ¡Que no lo he visto! Mira, mira cómo muere. ¡Cómo muere Graggy! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Mátale, mátale! ¡Worth it! Porque le va a matar. Ahí está. ¡Buena, gente! Vale, vamos a ver. ¿Qué nos vamos a hacer por aquí? Pues... el gorrete ese va a ser, sí. 12-9, vamos, ojito, igualmente. En el momento que empieza a hacer roaming, ya pues, me baja el farmeo bastante, pero es lo que hay. Ahí realmente quizá no me tenían que haber matado, pero bueno. Le he dado 400 al otro. Ahora ya veremos, dependiendo de la pasta. Porque es que esto ya lo tengo casi cargado, ¿eh? Ahí está. Y es más supervivencia. El escudo de esto, más este, no está mal, ¿eh? Que este son 200, que no está... está bien. ¡Ahí va! ¡Qué falso, ¿no? Si le ha pegado. Ya baja Casadín. No, no baja nadie porque están los cuatro ahí. Cuatro tíos en bote, ¿eh? Ojo, cuatro. El panteón es que los ganqueos que hace en bot son demasiado fuertes, gente. ¡Ay, vaya, qué! ¿Qué ha pasado, loco? Casadín es Casadín, o sea, eso no va a cambiar. ¿Me explico? Gente. Bueno, se nos complica un poco, la partida. 12-11, vamos. La poti esta no me la voy a tomar. Nos la guardamos para luego, como pros. ¿Cuánto hago de daño? Es que se nota, el nerf, a ver. 200 y pico, 200 y pico. Bueno. El saquete está haciendo carrito.
No sé si está aquí. ¡Ja, ja! ¡Te ha pillado el guarda! Se ríe el casadín. Hace. No está mal, ¿eh? Sí. Mañana te lo pillas eso. El pequeñito. Mete bien gracias a la Q. Lo que pasa que ahora, claro, tienes que tener un poquito de cuidado con eso, ¿no? Pero, joder, son 140 más de daño. Sinceramente, yo creo que el daño que pierdes un poquito a lo mejor. Quizá me esté flipando, ¿no? Yo ya lo tengo, ya lo tengo. Lo tengo, amigo. El daño que has perdido por todo esto, yo creo que... Quizá no, pero se compensa un poquito con la activa. Yo creo, gente, a lo mejor. Un poquito más. Pero está claro que el daño has perdido. Eso es indiscutible, pero bueno. Luego ya sigo rete, ¿vale? Venga. Tenemos mucho mana. ¡Hombre, mana tengo! Porque tengo más mana que vida. O sea que... Con este personaje en la temporada 3 tenía un porcentaje de victorias de casi el 70 o por ahí. Claro. Roto estaba, ¿no? Pero bueno. Aparte, ya sabes, tienes que hacer tu función de matar y todo eso. Hola, camp, camp, camp. Aquí te vamos a campear, pero bien. Pobre, pobrecito. Se le vienen hostias. ¿Quieres darle, niño? Gragi, Gragi, a Gragi. A por Gragi. No le he matado. No le he matado al Gragi, coño. Y se ha hecho un doble el otro, Nos han remontado ahí. El Gragi se ha quedado a nada. Yo le estaba pegando, pero nada. Y esta tía no vean, ¿no? Habrá que reventarla. 6-2, va. Sí. La Mi Forte un ojito, Le puedo cortar con el con esto, pero claro. Si tengo que esperar a que tire el ulti, apaga y vámonos. Tres, cuatro, seis, dos, seis, cuatro. El panteón también, Ahora lo que pasa con Cresadín, pues te expones también un poquito a estar más a que te hagan daño y todo eso. Por la W y tal. Qué cabrón, loco. Necesito el 16 para tener esto cada 3 segundos. Que no está mal, ahora mismo 4 y pico, bueno, está bien. Yo de daño creo que voy bien. Ojito que también está el Thresh. No, que está el Thresh también. La perdición de Lich también es muy buena. El equilibrio es lo más importante. ¡Ojo, amigo! ¡Escapa, escapa! Te ha puesto hasta arriba a tener un Rez ahí. Y está muy hinchada la Mi Fortune, ¿eh? No podemos hacer nada para quitárselo, o sea, es así, no se puede. Así que nada, intentaré pusear un poquito por aquí y ya está.
Se complica esto un poco, gente. Quiero meterla a la Mi Fortune. Tiene buenos objetos ya, mete bien, Quizás si se alargue un poquito, la pueda reventar. 400 quito de eso, no está mal. Ojito, Vuestra torreta ha sido destruida. Un enemigo es imparable. Uy, esa Mi Fortune me da miedo, Se está preparando para el rework. ¡Hijo de la grandísima! Y ese flash al... ¡Mierda, puta! Ese tío tiene mucha resistencia mágica, aparte. Con lo bien que he empezado y... Me parece a mí que esto está chungo. Esa Miss Fortune 8-2. Y el Pantheon también. Tenemos al saquete que va hinchado, pero... No es suficiente. A ver esto cuánto escala. Bueno, escala igual. No, eso sí, escalar sigue escalando lo mismo. Lo que pasa es que han bajado el daño base. Necesito el gorrete para reventar ya un tío. Se han hecho el varón, Está bien, gente, venga. Venga, buena, buena. Y el saquete backdoor. Venga, vamos, vamos, vamos. No se aplica el daño de la W a esto. Vale, si no estaría rotísimo. Pero por si acaso, hay que probarlo, ¿no, gente? Venga, que se les han muerto dos piezas clave del team. Al 3 ya sé que no tengo que tocarlo ni con un palo. Que tiene mucha resistencia mágica. Antes me he flipado, digo, bueno, ahora sí le mato. ¿Cuánto me da el escudete? Vale, no está mal, 250 aproximadamente. En bote hay mucho farm, que se lo pille el que sea. Yo voy a pillar el azul. Tengo también el escudo ya de esto, que no está mal. No moráis, gente, por favor. Buena, 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 buena. No puedo pillar el azul. Tengo que aguantar un poco aquí. Han puesto un rosita por ahí, Uy, qué susto, este era un war, Lo tengo que petar esto ya rápido. Vámonos de aquí, Sergio. Vale, la clave es Miss Fortune reventarla. A ver cómo podemos hacerlo. ¿Qué es ese tema? El Zonia no me vendría mal, pero vamos. Ojo, gente. Me
¡Mátala, mátala, mátala! ¡Vamos, buena! Buena. Dejar el cuadra, que se lo ha marcado. Buena, buena, buena. Está bien. Se ha tirado barrera y se ha tirado todo contra mí. Ahí le podía haber cortado el ulti, pero ya gasté la Q. Para que lo sepamos. Y luego me estoy dando cuenta que ya en las teamfight, en la fase de líneas y tal, no estaba mal. Pero ahora en las teamfight, uff, no sé qué está pasando, ¿eh? Que lo del silencio se nota mucho también. Te ha puesto hasta arriba. Con el red y todo. O no tenía el red. No, el red lo tenía el otro. Venga, necesito el 16. Eso sí que es cierto que lo necesito. Yo creo que ahí es donde vamos a ver un poquito la gracia de la R también, ¿no? Cada 3 segundos. O 2 y pico, o lo que sea. Tengo que intentar también. Hombre, no os engaño. No estoy acostumbrado al. Lo de la W es hacerle pum, pum. ¿Sabes? Y le metes más. Vale, tengo el gorrete. Es que tengo muchas opciones. Me puedo hacer desde la Leech. No, es que me voy a hacer la Leech. Qué pollas. Ahora la Leech se nota mucho. Ya estoy yendo, gente. Venga, poquito a poco, despacio, ¿eh? A ver cómo lo hacemos. ¡Ojo, eh! ¡Se quieren pegar! Vale, ya está, despacio. ¡Dragón, dragón! Vamos a pulsar bot, a ver si subo ya el 16, loco. El equilibrio es lo más importante. ¡432! Está muy bien de daño, ¿eh? Vamos a esa torre. ¡Ojito, eh! Vale, mientras que somos 4 contra 5 por el saquete. A ver cómo podemos hacer esto, venga. Madre mía, el Thresh es que no tengo que tocarlo, es que con 150 de eso que tiene, loco. ¡Déjame! ¡Uy, qué poquita vida tengo! ¡Vámonos! Tirar eso, gente. Yo la he reventado. Me he tenido que gastar esto. No se ha jodido. O me destruye. Vale, pues me voy a hacer esto, la predicción del, Tiri además, o sea, no, no tiene más. Tu equipo ha destruido una torreta. Cada 2.85, que se dice pronto. Eso sí, tíralo 3 veces y te quedas sin maná. Tengo más maná que vida. Tiene cojones la cosa, ¿sabes?
Pero sí, ahora es un poquito pegar cuerpo a cuerpo. Ojito, gente. No está mal el daño. Venga. Buena. Hay que poner aquí el este. El equilibrio es lo más importante. Mete, mete, mete. Esto mete bien. Sí que le mete, sí. Ojo ahora que gasta 1200. No puedo tirarlo. ¿Le reviento? Bueno, no lo sé. Pero vamos, que es que 1200 tienes que tener cuidado con eso. Ojo, amigo. Estaban todos ahí. Me gusta porque se alarga la partida y vemos un poquito los ítems y todo eso. De último objeto me voy a hacer el bastón del vacío. O de hecho me lo voy a hacer ya. Yo creo, gente. Me lo voy a hacer ya. Porque se están pillando resistencia mágica. Van a venir, ¿eh? Van a venir porque tienen guard. Que no tenemos, que no lo tenemos. ¡Uf! Esto no se hace, ¿eh? Perdón. Sin el jungla, chaval, y todo. Ya saqué tenerlo de modo bufo, ¿no? Ahora vuelvo rápidamente, gente. Voy a pillar el bastón del vacío. La leech es buena opción, pero se están pillando ya resistencia mágica y necesito reventar un tío literal, ¿sabes? Este tiene resistencia mágica. Gragi tiene algo de resistencia mágica, no mucho, pero tiene algo. Miss Fortune se está pillando. Y Tranle también, ¿sabes? Así que ya, bueno, a estas alturas hay que pillárselo. Como último objeto, la perdición de Leech. O, si quiero supervivencia, me pillaría el Zonias. ¿Cuánto quita esto? Hostias, es que mirar, el siguiente ataque de Kasadin son 500. La leech es la clave también, ¿eh? La leech está muy bien. Hay que pillarse ese objeto. Yo creo, gente. Le meto el ignite. ¡Te tengo una ganita, estrés! ¡Te tengo una ganita, loco! ¡Vamos, dale, Sergio, a full! ¡Y se escapa, escapa! Está bien. Yo y mis columpios. Porque quiero matar al estrés, ¿me explico? Nada, está bien. Yo a la esta le he reventado. ¿Lo habéis visto, no? La he puesto, madre mía, la cara vuelta. ¡Dale al estrés, dale al estrés! Da igual lo demás. Aunque perdamos la partida. ¡Dale! Matarle, gente. Te mata. Pero dale a los putos inhibidores. Venga, está bien. Yo el tema que a la Miss Fortune la vuelo, literal, además. Quita mucho. El tema es lo que os digo, eres un poquito más vulnerable. Tienes que pegar algún ataque básico y tal, pero luego te puedes escapar rápidamente, o sea, es distinto. Venga. El Zonias es un gran objeto.
te da muchísima supervivencia. Pero quiero probar lo de la predicción de Liz, que nunca ha estado mal y ahora menos, ¿sabes? Se hará justicia. Es que meto bien, ¿eh? Es que... ¡Es que meto bien! ¡Es que meto bien! ¡Gente! Hombre, será de padre, ¿no? Digo yo, vaya. ¡Casadín el nerfeado! No. Tienen ángeles a ti allá. ¿2.55, ¿sabes? Con el blue. Hay que tirar eso, gente. Venga, venga. Dale, dale, dale. ¡Estoy on fire! Ahora mi fortuna hago el lío. Mira, mira, hoy mi fortunita. ¡Dale, dale a mi fortuna, gente! ¡Todos fuerte! ¡Vamos! ¡Reventarla, loco! ¡A la mi fortuna, la puta que parió! Buena, buena, y ahora la otra. ¡Reventala, loco! Venga, Owen. Ya tengo todos los ítems del juego. El inhibidor enemigo se regenerará pronto. ¡No! ¡No ganamos la partida, niño! ¡Casadín Speke! Me ha venido un déjà vu. Vamos, Speke. Vamos, tú puedes, campeón. Expene. ¡Gigi! Bueno. Sí, y tan victoria, no te jodes. Bueno, gente, espero que os haya gustado la partidita. Casadín. Que la verdad es que... A mí, pues yo qué sé, no os voy a engañar. Sigue haciendo su función. Lo que pasa que ahora sí que es cierto que no es como antes, que tú a un tío le hacías la Q, la E, y estabas ahí y no te podían tocar y tal. Ahora tienes que meterte, ataque básico, le das a la Q, se te resetea la... En este caso el daño de... Lo diré. ¡Me he liado, coño! ¡Te tiras a un tío! Te tiras a un tío, le metes el combo, le metes ataque básico, y como al utilizar la W se te resetea el ataque básico, pues es ataque básico, W, ataque básico. ¡Pa, pa, 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 pa! Y le destruyes, chaval. Quita un cojón la W. ¿Habéis visto cuando la activas? 500. Con la perdición de Leech, a lo mejor le metes casi un K. Que se dice pronto, así que bueno. Me ha gustado cómo está el reward, sinceramente. Antes estaba rotísimo. Eso es indiscutible y ahora me ha gustado. Y yo creo que está bien, me gusta, mete mucho. ¿Qué coño? ¡Nos vemos, gente!